Hola, ¿qué tal, amigos que nos miran en todas las plataformas digitales? Bienvenidos a su podcast Coffee Time, episodio número 98. Estamos desde Miami, Florida, y quiero presentarle a ustedes a alguien que yo sé que lo conocen, lo admiran muchísimo, Rey INN. Muchas gracias, muchas gracias, Dios, gracias. Gracias por esos aplausos públicos maravillosos. ¿Cuántos años desde que estás aquí, brother? Ay, yo me vine, a ver, mira, antes de yo venirme a vivir acá a los Estados Unidos, la INA, pero yo vivía desde el 2010-11 aquí en Estados Unidos. Me iba a Nicaragua, grababa mis videitos, me venía para Coyapa. Yes, grababa unos videitos porque es que me había casado con una parcera, mi hermano. Oh. Conocí una parcera en un showcito y un día de repente me saca la puerta. En Nicaragua, abro la puerta, me dice, ajá, marica, sí lo quería ver. Ella pensaba que yo era casado y que le había mentido. Opa. Y se deja ir a Nicaragua, me llega a buscar y me dice, no, mijito, usted va a ir conmigo a Estados Unidos, allá a Miami, porque es que yo usted lo amo y no lo quiero de lejos. Me trajo a Miami, fue el peor error que había cometido en mi vida. Yo. Y desde entonces ya está aquí. Entonces ya, a ver, después me regresé, porque vos sabes, me separé de la colombiana. Pregúntame por qué me separé de ella. ¿Por qué te separaste de ella? Porque andaba de mujer y entonces me separó la colombiana, me voy para Nicaragua 2 años y yo dije, yo amo a mi patria, pero vos sabes, aquí hay cosas que también quiero disfrutar porque a mí me gustan los dos. Y viajaba y venía. Entonces me vine para acá ya después del, justamente un mes antes del me quedo acá, me quedo viviendo y desde entonces ya estoy acá. ¿Y qué tal ha sido la travesía por acá? Es horrible, hermano. Te lo digo porque la gente hoy te ve, brother. Te mira haciendo show por todos lados. Te veo. Pero eso lo hago por hobby. Todo. Lo hago por hobby. Pero aquí, como dirá mucha gente, que incluso puede utilizar este video para joderme, pero a mí me da mucho orgullo. Yo he trabajado aquí, hermano, incluso de carpintero, de pintor, de obrero. He trabajado de todo, de técnico en aire acondicionado, de todo, de todo. Yo he hecho aquí de todo prostituto. Ahora, pero eso no es algo nuevo, pues, porque igual siempre, ahí en Nicaragua, porque igual. En Nicaragua yo también trabajo en el mercado oriental vendiendo plátano desde que tenía así a los 8 ya saltaba yo en la ruta, venga señor, no me tiro, no robaba, pero no, yo vendía. Bueno, que me salió sos bocho. No, yo vendía plátano en el mercado y vendía helados en los semáforos. Okay. Yo vendía así de lado y vendía los helados de lado y me decían, ¿tenés choco banano? Y yo, me hacían bullying, perro. Eso es aparte. Me hacían bullying, ¿tenés de choco banano? Y yo le decía, sí. ¡Oh! Y me decían, nah, ¿qué? Es real entonces eso, Rey. Real hasta la muerte, como Anuel, real. ¿Y cómo llegas? Porque yo sé que tu primer acercamiento fue a la radio, ¿no? A la radio. Yo un día escuché un comercial, si usted quiere ser locutor de radio, mientras yo cargaba un quintal en el Oriental, lo dejaba caer, luego venía, cargaba baldes de aceite, lo dejaba caer, dice, si usted quiere ser locutor de un programa de radio, venga, inscríbase, escríbanos la carta, ¿por qué? Le gustaría ser, y escribí la carta, le escribí, la mandé a la radio, llego a la radio y me dice, usted está loco, usted no sirve, me dice, me mandan a la verga, pero yo no me cansé, yo siempre seguí, hasta lograr entrar en radio y en televisión. Nos costó mucho entrar en televisión. O sea, ¿y en radio qué? ¿Cuál fue tu primer pegue ahí? Mi primer trabajo en radio fue en... Porque alguien me dijo, oye, perro, mentí. Y yo dije, sí, yo soy el maestro. Y la mentira, dije. Chiquito. Es que nomás llego yo, tuc, 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 toco. Y me abren en Radio Universidad. El director me dice, buenas tardes. Hablaba así, tipo así. Ah, buenas tardes, muchacho. Y le digo yo, buenas tardes, señor. ¿Usted es el director? Muchacho. Así, como Jacinto. Tengo un micrófono. Yo, mira, no, llegué a Radio Universidad. Luis López, mi hermano, que lo amo. Que en paz descanse, ¿verdad? Es que ya se jubiló. No está muerto. Entonces le digo yo, oye, perro, fíjate que yo tengo más discos que tu radio. Tapudo yo, hermano. Clase, tapa. Y el locutado, como en 4 radios, le digo yo. Tapudo en mi vida, lo más en el espejo, perro, en el espejo. Y entonces ya me hicieron una prueba, me quedé trabajando ahí, comencé en venta. Después pasé a Radio Juvenil, hermano. Uno dice, aquí, hermano, si te cuento la historia, dan ganas de llorar. No te quiero contar una historia en la que yo diga, que la gente diga, ¡ay, este hombre es mi inspiración para yo ser un día como él! No, 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 no.
No, ¿sabes qué? Y te lo voy a decir a vos también, te lo digo a vos también. ¿Sabes qué me molesta cuando hay gente que dice? Fue difícil para mí lograr entrar en televisión, entrar en radio. Fue para mí muy difícil llegar a ser modelo y presentador. Porque me cuentan una historia de alguien que tuvo beneficios de parte de la vida y de parte de Dios. Fue bendecido. Para mí las verdaderas historias de motivación son el señor que vende esquimo y sacó adelante a sus hijas. Para mí la verdadera historia de motivación es la señora que vende frijoles. Aquellos asalariados que nunca han tenido ningún beneficio en el país y que aún así ponen a estudiar a sus hijos. Eso sí son ejemplos de logro y que siguen trabajando en el calor, en el fuego, bajo el sol, el obrero que está ahí arriba, ¿me entiendes? Hay gente que viene a Estados Unidos y dice, la vida aquí en Estados Unidos es dura. Y yo le digo, no hombre, en Nicaragua es igual, lo que pasa es que nunca fuiste obrero, cabrón. Entonces, que no vengas a pedir lucro. O como el que es profesional y quiere venir aquí a Estados Unidos y dice, es que yo quisiera entrar en Telemundo y Univisión. Éxito, hermano, te lo deseo. Yo vengo desde abajo, desde allá, vender en el Oriental y todo eso y logré hacerlo. Ahora, si la gente supiera que cualquiera podría hacer lo que quiere, lo haría. Todo es cuestión de tener motivación, determinación y seguir para adelante. Y eso es todo. Estoy hablando mucha paja porque el Red Bull me está haciendo daño. Te voy a contar una historia que nadie sabe. Mira, resulta que yo trabajaba locutor o comentario, no sé, era anunciador de disco en La Pachanguera. ¿Te recuerdas La Pachanguera? Ok. Ok. Yo soy el que hace la voz allá en Nicaragua, que suena en los medios de comunicación, que dice última hora, última hora, última hora. Soy yo el de las varias voces para que, y tengo otros programas que no te voy a decir, pero bueno. Entonces resulta que cuando yo estaba en Canal 2, ¿verdad? Decían, ahí viene Don Octavio, el dueño. Y salían corriendo todos. Yo decía, no, ni verga. Así con mis zapatos todos hechos, verga, yo me voy a hacer brother del dueño de este canal. Ya, y yo lo comenzaba a cazar al Rocco. Y el Rocco entraba a la cocina y le decía, oye, Don Octavio. Y me sirvió. Y ahí, pero yo perseverante, mes tras mes, día tras día, Don Octavio. Ajá. Ya iba cambiando, ¿eh? Porque... entonces un día me decía, ¿a qué querés vos, chavalo? No, yo solo quiero saludarlo a usted porque. Y bueno, tenés turno, chavalo, porque él te podía correr así de fácil, ¿oíste? Opa. Hasta que un día llegó, ¿quién es el que me está jodiendo el rating de La Romántica? Y le dije, pues soy yo. Y a mí medio me habló. Comencé a entablar una plática con él. Y ya cuando ya medio hablábamos, yo le decía, oye, Don Octavio, ¿y no le gustaría poner un programita de televisión así de comedia? Le decía, yo, perro, que nadie me robe ese crédito, parcero, que nadie me lo robe. Tuya fue la idea. Tuya mía fue la idea. Me dice, presentame un guión. Se lo mando. Ahí usaron un par de ideas en uno que otro programa y me decía, mandame otro guión. Y yo le decía, no, es que usted se me roba la idea. Así le decía al dueño del Canal 2. Oye, pero no sé, nada, usted se pone por la verga. Llegamos a un momento que de repente había una fiesta del Canal 2. Y yo lo miraba entrada por allá y me aparecía aquí atrás y me hacía, ¡pum! En la espalda, gordo, hijo de la... ¿Por qué te me estás escondiendo? Me metía a Turcaso. Me metía y me agarraba así. Venimos, gordo cochón, me decía. Un día hasta nos llevó ahí a hacer un evento que hicimos el ridículo cuando agarró la presidencia Bolaño y todo eso, y vestidos todos nosotros de mujer y todo. Comenzamos a entrar en confianza con el viejo. Me dice, háganse un programa de radio, buscate dos talentos. Me busqué a JR y me busqué a La Dorita. Y ahí hicimos las tapas de La Dorita. Y en ese programa no fue por la verga, nos corrieron también. El rating cayó. Nos mandaron a la verga. Y luego dice Laurita, hombre, compadre, ¿qué vamos a hacer? Hermano, pues disfrutar la liquidación. ¿Y dónde? Vámonos a unos masajes, le digo yo ya. Entonces, ahí estábamos los tres en un masaje, cada quien con una jevita y llorando. ¿Cuánto duró el programa? Como año y medio. Como año y medio después de que salió. Uh-huh. Sí, yo recuerdo muy bien ese programa. Luego yo le insistí al que te conté, no, tenés que aprender a hacer voces, porque yo siempre he hecho voces, siempre aparezco loco y hablo solo. Y entonces, sí, hablo solo, perro. A veces estoy en el banco y me quedan viendo así, yo les digo, estaba hablando solo, ¿verdad? La gente va a hacer, ¿para qué te digo que no? Así. Ah, ¿qué sí soy yo? Le digo, entonces ya comenzamos a joder, contactamos a Heriberto Levín, 2 años más de proceso, presentamos el programa de televisión, compadre. Vamos al Canal 8, nos dice Briseño, el Rocco está lindo, pero déjame pensarlo. Fuimos al Canal 10, creo que no nos atendió Don Pastora, le mando salud, por cierto. Y así fuimos a varios canales, vamos al Canal 2. Ya con el proyecto hecho. Ya grabado, pero te estoy hablando 3 años después de que nos corrieron de la radio, de andar cepillando al brother de la productora para que nos hiciera un demo y de Heriberto y todo, ¿no? Llegamos allá. Entra Don Octavio, que me saluda, Don Octavio.
Ya me había corrido, pero igual me quería el viejo, ¿eh? Yo soy así como la, como cuando te corre tu mujer, te manda a la verga, pero te sigue queriendo. Entonces el viejo ahí me miraba. Y entonces entra él, el hijo Alejandro Zacasa, y entra la esposa de Don Octavio. Le dan play al, creo que era un cassette. Y comienzan a ver el programa. Y yo comienzo, señor, así en mi mente, señor, en el nombre a bajar todos los ángeles, señor, por favor, que esto sea bendición. Porque el nosotros decíamos, entrando en la televisión, perro, nos hacemos millonario. Al año compramos una casa en las colinas cada uno. Qué ignorantes que éramos, hermano. Qué pendejo. Entonces ya comienzo, señor, digo yo, en el nombre de Jesús, que se ríe. Y cuando digo Jesús, escucho que le hace a Octavio y el Alejandro y eso para nosotros fue ganarnos la lotería. Nos dejaron ir y nos dijeron, en un mes comenzamos. A la media hora nos llaman, no, ¿saben qué? En 15 días comenzamos. No, ¿saben qué? El otro fin de semana comenzamos, y con el piloto que ya trajeron, y ahí comenzamos. Y las grabaciones eran hasta las 4 de la mañana porque no sabíamos hacer videos de comedia. Ahora, ¿y el presupuesto? ¿Cómo hacían para...? El presupuesto comenzó poniéndolo en Emotion, ¿me entendés? Comenzamos a buscar patrocinadores y todo se iba en productoras, editores, camarógrafos, luminotécnicos, sonidista, maquilladora. Estaba el Cachimber Boy, que se encargaba de hacer de todo, que los efectos, que la vista, que el gorro, que la cara, que aquí, que los dobles. Entonces no nos quedaba nada, más lo que agarraba el canal y JR y yo socio. Entonces lo que nos daban a Carepiñi y a mí, compadre... era, pues, tomada, o sea, ya le pagamos a todos y esto aquí queda... están $100 para cada uno, y en el nombre de Jesús siguen volándole. Y nosotros ahí estábamos motivados, un día vamos a ser millonarios. Y pensábamos nosotros, si ya ahorita que estamos en el prime time pautamos $20,000 al mes, hermano, no jodas, hermano. ¿Qué va a pasar cuando vayamos bajando de rating? ¿Qué va a pasar? Y ahí todo el mundo, y comenzaron a salir los shows y todo eso, comenzamos a contar chistes. Y así comenzamos a contar. Te podría contar miles de historias más, pero son muy cansadas y aburridas. Pero el proceso creativo de hacer los sketches y los personajes, ¿de quién era? ¿Cada quien tenía...? Mira, te voy a decir la verdad. Mucha gente me dice que no es verdad, pero, boludo, ¿yo por qué te voy a mentir, viste? Yo te voy a decir la verdad cómo funcionó todo, boludo, esto. Primero hicimos un focus, bro. Había gente de Costa Rica, de Honduras, El Salvador, Guatemala, que no sé qué. Si volteé, mirá que miro para los lados. Es porque así sé yo. Entonces, quien escribía los guiones... se llama Germán Pomares. Y los guiones, él los escribía como Rebeca Meyer. Pero los guiones reales, Rebeca era su firma, pero quien lo hacía y escribía todo eso... era él. Era Germán Pomares, el hijo de Germán Pomares, que crió Tomás Borges. Él fue el que inventó muchas frases de videos que no te puedo decir. De hecho, la palabra Shekarash se la inventó él. Pero todos mis personajes los inventé yo, todos. Él me ayudó con ciertas frases. El Chicarash Andrés con Jacinto me ayudó. Él inventó Jacinto, se llamaba Ted Hogger. Y él inventó lo de muchacho. Plan Brother, mira. De ahí le tenías que dar voz al personaje. Sí, sí, lo practicaba, lo inventábamos. Me decía, te vendo una finca. Te vendo una finca. Y en verdad ese personaje me metió en un problema horrible, porque yo llegaba allá en el norte y yo no sabía que en el norte había muchos Vicente Fernández que le gustaba manejar, montarse a caballo con el caballo patas para arriba, así poco. No, sí, te lo juro. Muchacho, te vendo la finca La Verganza. Allá al fondo te sembramos yuca, sembramos banano y hacemos frijoles molidos también con tortilla. Todas esas cosas así las inventó el cabrón, fíjate. Si el programa era tan exitoso, ¿por qué él se desapareció? ¿Por qué Porque mira, todo lo pagábamos a todo el mundo y Carepiña y yo no agarrábamos nada. Luego la productora ya se desinteresó en el proyecto y nosotros nos sentíamos como, pues, que no éramos bienvenidos en la productora en algún momento. O quizás estoy hablando de más. Le pido perdón a Heriberto Levín y a Gil González, si creo que estoy hablando de mal. Pero bueno, al final JR y yo queriendo ganar más plata, dimos a la verga, a la burga todo el mundo, y nos fuimos a hacer negociaciones con Canal 4. Y ahí nos hicieron la... El nombre era de ustedes, sí. O sea, mira, era NNN, Nicaraguan News Network. Correcto. Dije yo, compadre, ¿usted se recuerda de Pepsi Coca? ¿Qué hizo Pepsi Coca? Pepsi Cola, Coca-Cola. Ah, le cambiaron, dije yo, una palabrita. Yo le voy a cambiar una palabrita. En vez de Nicaraguan,
News Network le pusimos International News Network. Y dijimos nosotros, ¡ah, robado, perro! Tipo en el mercado, agarrar la cadena y salir corriendo. Le digo al otro, ¡ah, vamos! Y entonces en el otro canal nos ofrecen salario, pero nos la montan, perro. Nos dicen, te voy a decir cómo me habló mi gran amigo, ex amigo, pero que lo quiero con todo mi corazón todavía, Denis Schwartz. Ustedes lo que tienen que hacer es renunciar ahorita y demostrar que son personas que en realidad se puede confiar. Renuncien ahorita y ahí les avisamos. ¿Dónde vamos a renunciar? Del Canal 2. Renunciamos y 4 meses, hijo de puta, ni una llamada, hermano. Ay, señor, ¿qué hicimos? Y el otro hasta ni me hablaba, el maldito, ni me hablaba. Son caballos, gordo. Son caballos, vamos, por hacerte caso. No, ay, papá. Y hasta que un día nos llamaron, nos ofrecieron un salario y una comisión en ventas y todo eso. Ay, después yo renuncié del canal 4, yo renuncié. Mucha gente dice, es que ustedes los corrieron porque le volaron verga a Mayor. No, hombre. Mayor que yo habíamos guaro. Sí, de hecho, Mayorga, si me estás viendo, me das una botella de whisky, maldito, ¿oíste? No te me hagas el loco. Ah, él es el loco, perdón. Él es loco, ¿verdad? Nada, yo renuncié de ahí. Yo me fui de ahí. Luego estuvimos en Canal 10. Pero en Canal 10... Que no parezca, fíjese, esos pinches culos. Una sola. Lo estoy diciendo en otro idioma para que no entiendan. Para que no entiendan. La que les estoy pegando. Ahí fue la fase terminal del... Sí, ya íbamos cayendo. Tuvimos un buen rating y todo eso. Ya estábamos desmotivados, ¿sabes? Nunca ganamos lo que creíamos. O si lo ganamos, tal vez no era como pensábamos. Siempre había un obstáculo. Siempre el canal salía ganándose o saliéndose con la suya. Entonces había cosas que no nos gustaban. Bueno, yo siempre fui como más desmotivado porque sinceramente a mí nunca me gustó esto de la farándula. Mucho no me gustó. Hace muchos años la gente pensaba que yo era arrogante. Te voy a contar eso. Porque la gente llegaba a los shows y nos pedían fotos. Y yo nunca he negado una foto, aunque hay gente que en mi cara me ha dicho, vos me negaste una foto. Y yo, pero bueno, tío, nunca lo he hecho. Pero había una época en la carrera en la que yo evitaba la gente, evitaba que me tocaran. No me gustaba que me tocaran. ¿Por qué? No me gustaba que me tocaran así la barriga. Nada. Porque yo estaba pasando por un proceso de depresión profunda, pero yo no sabía. Yo no sabía que yo era... súper depresivo real. O sea, imagínate. O sea, hay gente que dice, no, es que estoy depresivo porque tuvieron un problema. No, yo no tenía problemas. Tenía dinero, estaba ganando bastante plata, tenía muchas cosas y la vida no tenía sentido. Había un gran vacío en el momento de mi vida. Incluso sí, no te lo voy a negar, estuve al punto del suicidio muchas veces. Y recuerdo que un día Haciendo show y yo esperaba que la gente se fuera de los shows para quedarme solo después. Cuando se iba todo el mundo, que llegan a ganar los shows, se iban todos, yo me quedaba solito, quería estar solo ahí. Estaba loco y me costó muchos años poder traer mi cabeza a la tierra. Lo logré con medicamentos, pero te voy a contar por qué. Un día estoy al punto del suicidio horriblemente y yo escribo algo me dice, oye, escribiste en Google, escribiste los síntomas. Yo voy a Google y escribo los síntomas, puse mis síntomas. Y entonces al final de todo me decía alguien, busca un psiquiatra, no un psicólogo, un psiquiatra. Ya. Inmediatamente. Busco una psiquiatra, me voy donde ella y yo dije, voy a ser por primera vez la persona más honesta en mi vida. Y le comencé a contar mi historia. Le comencé a contar todo. Ella se fue a mi pasado cuando yo era niño, ¿me entendés? Ya no quiero hablar mal de mi mamá, pero mi mamá tuvo mucho que ver en esto. Saludos, mamá, te quiero, te amo, te adoro. Un beso donde quiera que te encontré. Y nada, pasé por un tratamiento de medicamento y de reencontrarme a mí mismo. Eso también me hacía no querer hacer video ni nada de eso. Hasta que al final pues logré controlar esa enfermedad que es espantosa. Un día que estoy casi loco. Y de repente en YouTube aparece una prédica de Dante Gebel que se llama Los Tres Ataques. Es increíble. Y cada vez que yo escucho a alguien que está muy triste, tiene depresión, se siente esto, yo vení, venga, hostia, que escucha y mira esto, pero con una condición, cuando estés solo y nadie te interrumpa. Esa prédica de Dante Gebel, Los Tres Ataques, fue la que me salvó la vida.
Y hasta la fecha de hoy la sigo escuchando todavía. Y yo mismo también me automedico. Por ejemplo, yo, a ver, hoy anduve así como bajón, y yo siempre digo, no, compadre, todo está bien, todo va a salir bien. Todos tenemos pensamientos de que no, que todo va a salir mal, que estoy triste. Dale, hermano, levántese, coma, vaya a trabajar, ayude a los demás y no se me meta al cuarto a llorar. Prácticamente eso es lo que te dice la prédica. Levántate. No, que estoy triste. Levántate, hijo de tu pinche abuelo, ¿me entendés? Si tenés una herida en la pierna, o tenés una herida en la mano, en el dedo, buscas medicamento y te curás. Lo mismo con la cabeza. Uno también tiene que ayudarse a hacer esas energías y levantarse y decir, yo estoy bien, todo va a salir bien. Igual, problemas siempre van a haber. Eso es como cuando tenés muchos problemas y de repente perdés la salud. Claro. Ahí te das cuenta que todos esos problemas no servían para nada. No, que me dijeron que mi mujer me anda engañando. No, que voy a perder esto. No, que voy a perder la casa. Venimos al mundo sin nada y sin nada nos vamos a ir. Y los problemas y las deudas van a quedarse. Así que usted ríase, disfrute, joda a todo el mundo y tómese la vida relajado. Mire cómo esta tacita de café que me estoy tomando sí. Yo. Y cualquiera diría, Rey, o sea, porque la gente mira a alguien haciendo un show, riéndose, qué sé yo, dando alegría a la gente. Porque, digamos, la comedia, vos sabes, te llena de energía, le da a si alguien llega triste, sale con otro tipo de pero eso de es lo semblante. Que le quiero dar yo al mundo. Yo le digo a la gente, hermano, si a usted me le dan negativo, usted dele positivo. Le dan doblemente negativo, dele doblemente positivo. Bendiga al que lo odia, perdone al que lo traicionó. No te quebres la cabeza con que Kevin me robó y que me dice que lo... Por favor, señora, le voy a pedir un favor a usted que me está viendo ahorita. No sea como Shakira, que ya lleva 7 canciones en nombre de Piqué. Esa pobre muchachita no duerme. Ahora todos sabemos por qué la mandó Piqué allá donde usted ya sabe, hermano. Que no, hombre. Te quita las energías. Hermano. A ver, cuando yo veo gente negativa que conozco yo y le digo, anda muy negativo, yo me aparto un ratito y le digo... Que anda muy negativo y eso se pasa. Parce, eso se pasa. Si usted camina con gordos, gordo va a terminar. Si camina con fitness, fitness va a terminar. Si camina con infieles, infiel va a terminar, ¿me entiende? Así que mejor camine con gente que es positiva y trata de hacer algo bueno por el mundo. Yo no me la lanzo del bueno. Todos somos malos tratando de ser buenos. Incluso, téngale miedo a aquel que te dice... Es que yo soy bueno si yo no soy malo. Yo no le hago mal a nadie. Ese hijo del ladrón, usted es peor. El machetazo. Es ciego, no sabe ver las cagadas que hace, ¿me entiendes? Entonces, ahí va. Saludos a doña Juana, la que me quemaba las pelotas allá en el barrio de Marta Quesada. Sin que abrir una abajo o dos al sur. Vía mendiga. Todavía me acuerdo. I hate you, my life. Ah, no, perdón. No, la odio. Qué mal. Sí. ¿Y qué pasó, loco, con la... con realmente... con la lady. Fui la embaracé. Punto y final. Pero después me di cuenta que no era mío. No, claro. ¿Cuál era la pregunta que me iba a hacer? No, cuando miraban a ustedes dos, bro, a las dos personas, o sea, del programa. Bueno, Douglas dice que éramos tres. Dejémoslo ahí. Douglas dice, yo era una N, Douglas, hijo de su madre. No te voy a volar verga, hijo de la su madre. No, mentira. O sea, se sentía, o sea, por lo menos nosotros percibíamos como que era como una familia, como una... Era mi hermano del alma. Siempre lo vi como mi hermano y mis hijas le decían tío. Hasta que un día me fue infiel con el payaso Pipo y nunca le pude perdonar eso. ¿Qué querías? ¿Que me pusiera a llorar? Nah. Bueno, se acabó la amistad, se acabó, llegamos a nuestro ciclo, se acabó. Tuvimos montones de diferencias horribles, las que te podás imaginar. Para no seguir tocando plática con él, te lo voy a poner esto así de fácil para que lo entendas. Para mí, el momento más difícil de mi vida fue haber sido compañero de él. Para mí. Pero hicieron muchas cosas juntos, ¿no? Claro. Lo que pasa es que yo las hacía por amor y con amistad y sincero. Entonces yo nunca pensé en lastimar a la otra persona. Pues a lo mejor si lo hice, pues le pido perdón. ¿Me entiendes? A lo mejor. Que yo algún día podría regresar a hacer algo con él. Uno nunca sabe, tal vez en la vida ya andamos y nos volvemos a encontrar. ¿Qué no te puedo decir, pendejada, ahorita? A lo mejor, yo ahorita en este momento te digo, no me gustaría pues tener una relación con él. No me gustaría en este momento. ¿Por qué? Porque como te dije hace rato, hay momentos en la vida en que yo me aparto de las personas y ya está. Tuvimos muchas indiferencias y eso. Y... no le tengo ni odio ni rencor. Simplemente yo digo, hermano, no quiero hablar de él.
No me vengan a contar cosas de él. Que Dios lo bendiga y ya está. ¿Cuál es el problema? Tal vez un día nos reunimos, tal vez sí, tal vez no. Uno nunca sabe. Es como hablar mal de tu ex. Entre más mal hablas de tu ex, más rápido regresas con él. Existe un morbo dentro de eso, brother, por lo que hicieron tanto juntos, de algún día poderlos ver a hacer alguna colaboración o alguna. En este momento yo creo que está difícil eso, hermano. Primero que nada, los fanáticos que me siguen a mí no quieren que me acerque a él. Sí. Y los fanáticos que lo siguen a él no quieren que yo me le acerque a él. Entonces los fanáticos no separan. Nos tienen separados. Nos tienen separados. Te dije algo interesante y muy fuerte que para mí fue uno de los momentos más difíciles de haber convivido con él. Fue uno de los momentos muy difíciles de mi vida. Y yo no, yo me encantaría contarte, pero se trata de recordar lo malo. Y lo que sí te voy a decir, hicimos cosas muy buenas. Él y yo creamos un chip en el que yo tenía una idea y él ya sabía por dónde iba. Decíamos los dos, teníamos el mismo chip. ¿Me entendés? Siempre fuimos de esa manera. Inventamos buenos sketches, hicimos buenas parodias, reinventamos ciertas cositas bien bonitas. La verdad que no siempre fuimos nosotros, es el pueblo. El pueblo siempre nos enseñó. Casi todo lo que hacíamos era lo que miramos a la gente en las calles. ¿A qué se debe el éxito que tuvieron ustedes con INN? A la gente. Nada más. La gente. El pueblo, tus fanáticos. El artista se debe al fanático, a la gente, brother. Si la gente... A ver, hay más personas con más talento que nosotros en la calle. No tuvimos la... Muchos no tienen la bendición de que Dios o el pueblo o los fanáticos los apoyaron como nos apoyaron a nosotros. Todo se lo debo a la gente. No, que yo por mi talento, que yo... Mentira, hermano. Es la gente. Pero igual, con lo que ustedes hicieron, bro, no se volvió a repetir nunca. ¿Cómo no? O sea, no hay chavalos haciendo... Es diferente. Es diferente. Es como que vos me digas, es que la música de Bad Bunny no se compara con la de antes. Es diferente. A mí me gusta lo que están haciendo los chavalos nuevos. Ahí está. Como lo están haciendo, tiene diferencia. Es diferente, es diferente. No, yo sé que es diferente, pero por lo menos, o sea, ustedes irrumpieron en algo. Quebraron el molde de algo que no existía en la televisión realmente. Habían genios detrás de nosotros. No creas que fuimos nosotros solamente. Como lo dijo Douglas, ahí estaba Gil González, Heriberto Levín, estaba Germán Pomares. Hermano, creo que le voy a quedar. Había un montón de personas detrás de nosotros. No creas que éramos nosotros los que inventábamos todo. ¿Me entendés? Había un montón de gente ahí que nos apoyaba, no creas. Había mucha gente. Cuando te viniste para acá hubo un tiempo, bro, como que te desapareciste. Todavía, hasta hace poco. De las redes, sí, de las redes sociales. Y, es que ya mi vida es diferente. Y dejaste como un vacío ahí realmente, ¿verdad? Ya mi vida es diferente. Yo ya no, ya casi no vivo de la comedia. Hago comedia por hobby. Lo mío, yo tengo mi trabajo normal en este país. Hay problemas graves en este país. Una renta, imagínate. Una renta aquí grave, compadre. Vos podés vivir en Nicaragua y... ¿Cuánto pagas de renta? ¿300, 400, 500 dólares? Bueno, aquí en este país, una renta barata, sobre todo en Miami, es $1,600 barata. Eso es barato. Ahora, métemele $600 más dólares de seguro y carro. Ahí tenés $2,100. Vení y sumámele otros $500 más de comida, $2,500. Sumámele a esto, ropa, agua, luz, teléfono, gasolina. No, hermano, otros 500 más. Tenés como 3,000 ahí. Fácil, $3,000. Hay que buscársela. Aquí ganas en dólares, pero gastas en dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te vas a trabajar en construcción y cuando regresas, no quieres saber nada. No quieres saber nada de cámara. Lo que quieres es dormir y descansar. Yo siempre le digo a mucha gente, ustedes en Nicaragua viven como millonarios, compadre. Y hay gente que, bueno, eso el tema no me gustaría tocarlo, pero bueno, cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera hacer, si irse o venirse para acá, ¿entendés? Pero bueno, es difícil. Y la comedia casi no me dedico a ella. Tengo otras cosas, otros trabajitos que yo hago, vivo de eso, tengo un trabajo real, dos trabajos reales. Y la comedia no es entonces el full de... No, la comedia está en tercer o cuarto plano. ¿Me entendés? La comedia. Aparte, ya me siento viejo. Hay veces que yo digo, verga, o sea, qué feo, qué pendejo. Me veo así como cuando me pongo una peluca que me pasó en el show hace poco, que la paquita es bien atrevida, ¿no? Esto me lo enseñó Poveda. Y yo le decía, oiga, compadre, usted me está hablando muy feo. Me decía, compadre, no fui yo, fue el personaje. Pues a usted y al personaje le voy a meter un turcazo, le decía yo. Hasta que aprendí eso con Amado Felipe, que me enseñó Don Otto de la Rocha. Fue un gran consejero, maestro, gracias, maestro, Amado Felipe. Y entonces yo a veces me siento bien pendejo cuando salgo con pelucas. Y, ¡buenas noches, mis amores!
quiero un hombre, ando con la regla, pero quiero un hombre. Entonces me siento así como bien, ya tengo 45 años de edad, tengo dos nietos. Tengo ya como nietos. Que ya no es la misma. Y había alguien jodiendo en el público ahorita, le digo yo, vamos a hacer algo para que sintas el amor, para que sintas, le digo yo, vení para acá, callate, cerrá los ojos, sentíse. Y en lo que el tipo cierra los ojos, le voy pegando un beso en la boca y le metí la lengua. Pero era el personaje. Era el personaje. Ahora créeme, ya me siento así, yo como que ya, ¿me entendés? A veces cuando me pongo la gorra yo comienzo. Buenas noches, quiero saludar a todas las mamaluchonas y a todos los coyotes del barrio de parte de mi papá, que es chocorrón, mi papá. Marico, no, ya no me siento bien yo, no. Me siento bien estupidito. Así me siento a veces. Yo creo que hay un momento en la vida en el que uno dice, compadre, los que vienen en el camino, vénganse para acá, y ya uno se aparta, ¿me entiendes? Ya está como en como esa etapa. Ya, de... ya está uno como, ya, hombre, que voy a estar yo compitiendo con las nuevas generaciones. Por eso ya, ya igual dejaste como de hacerle también videos. Sí, más. hago muy poquitos videos y todo eso. Si hay un montón de... ¿Ya no te interesa, buena, digamos, eso, pues, del follower de No, de nunca me ha interesado tener millones de seguidores. Te lo juro por mi madre, por mis hijos, nunca me ha interesado tener millones de seguidores. Y la fórmula está ahí, pero nunca me ha interesado. Porque no me mantengo full en eso tampoco y tengo otras obligaciones que me sacan de eso. Sin embargo, gracias a Dios, gracias a la gente, a los que nos están viendo ahorita y a los que me siguen, gracias a ellos, es que yo todavía puedo hacer shows y se me llenan. Es que yo puedo hacer unos videitos y uno que otro y se me hace viralito, ¿me entendés? Gracias a la gente, es que de repente yo como los showcitos y no me va tan mal, porque a veces con un showcito cobro $40,000 yo, y cuando me... ¡Andeja! ¡Ya quisiera yo cobrar un show $40,000! Pero lo que la gente no sabe, y te lo voy a contar, cuando yo me vine aquí a Estados Unidos, hostia, para que tú lo sepas, tío, hice teatro 3 años. Ah. Y te voy a contar, lo que pasa es que yo no soy farándula, ya no es caso. Por ejemplo, yo ahorita tengo un Maserati y no te subo la foto. Mentira, no es mío, es de un primo. Hice teatro 3 años y trabajé con todos mis ídolos que siempre vi en internet. El maestro del stand-up comedy, de comedia, trovador, maestro, ganador de festivales de trova, Saulo García, fue mi maestro y mi mentor aquí en Estados Unidos. Trabajé con el Flaco de Sábado Gigante, mi hermano el Flaco, que son brothers desde hace rato. Trabajé con Marcos, el venezolano. Ah, el que estaba antes de que pegadísimo. Antes de que él fuera famoso, tu hermano lo reventaba en el escenario. Un nicaragüense, compadre, lo reventa. Todavía lo reviento, lo que pasa es que no nos hemos medido, pero yo lo reviento ese jodido. Trabajé, brother, no sé, con todos los comediantes, Bonco, que lo llevamos a Nicaragua también. Y estuve contando chistes en las mañanas en Univisión. Llegaba a contar chistes yo en la mañana. Sí. Un nicaragüense llegaba a contar chistes ahí. Hice un poquito de radio, creo un poquito de radio, no mucho. Y casualmente los primeros clubes de comedia que se hicieron en los años 2010 para canales, fue Etiquitagagá el que lo hizo, el que comenzó a hacer la mayoría de esos clubes de comedia. Y ahora el podcast que tengo lo estoy haciendo con un cabrón que tiene un club de comedia en un negocio de Peter Leveiro. Oh. Así que pronto vamos a ver. Peter, igual lo tuviste sí, en el podcast. Sí, porque me lo llevó mi hermano Carlos Chica, que es manager de... Carlos Chica, mi hermano, que lo quiero con todo mi corazón, es compadre de Peter Leveiro y también es manager de May Salazar de México, el comediante, y también es de Loquillo. Loquillo, y de varios artistas. Colombiano, creo que es. Colombiano, Loquillo. Sí. Mira, ¿y qué tal la experiencia de conocer a este tipo de gente ya dentro del nivel profesional y personal? Te voy a contar, me tocó mejorar porque, a ver, me dicen una vez, te vamos a llevar al show de George Harris. ¿Conoces a George Harris? No. Un venezolano que sale haciendo. Marico, cuando tú vienes aquí, ya. Entonces me voy yo llego así como que la, ¿qué es? Yo soy nicaragüense, soy famoso en Nicaragua, soy famoso. Hasta que un día me bajaron de un solo turcaso. Me dicen, pero eres famoso. ¿Vos qué sos? ¡Soy famoso! ¿Vos sos qué? ¡Famoso! No, chiquito. Vos sos popular. Eso, vos sos un popular de barrio, me dice, ¿verdad? Famoso es Luis Enrique el Salsero, Carlos Mejía Godoy, Rubén Darío, me dice. Bueno, que sos un payaso de barrio. Y me quedo yo así, verga, tiene razón este maldito compadre. Ahora, he tratado con muchos cantantes y artistas aquí en Miami también. Si voy llegando donde ellos, como, ay, soy tu fan, yo te amo, ya no. Te apartan. O ya te ven así.
Pero entre más, vos, este consejo va para usted cuando se encuentre un artista muy grande y famoso. Cuando usted se encuentre a Michael, no, Michael Jackson no, porque significa que va a estar muerto, ¿no? Cuando usted se encuentre a su reggaetonero, cantante, actriz famosa de frente en un restaurante, en un shopping, en un local, en la calle, donde sea, ignórelo. Y si le habla, háblele como, ah, sí, sí. Le mataste, lo mataste. Porque los artistas no les gusta que lo jodan. Bueno. Pero cuando los ignoran, no les gusta. No les gusta. Es como, ¿no sabe acaso quién soy yo? ¿No me reconoció? No, te lo juro, el más famoso, si vos lo ignoras, él como que busca congraciarse. Como, te lo juro. ¿Nunca has visto vos esos famosos que llegan, por ejemplo, los graban en cámara y tal vez andan en Europa y nadie los conoce? Y ellos hacen de todo como para que lo vean. Como Maluma, la primera vez que estuvo en unos premios en Los Ángeles y nadie lo reconoció, él le hacía de todo para que lo reconocieran. Eso pasa. Ignórelos, ignórelos. No, no se muera por una foto. No, no hay gran cosa una foto. Bájela de internet. Ajá. ¿A quién todavía tenés como ese de deseo como de conocerlo desde...? Así un artista que yo diga, ajá, es el que yo quiero. Ricky Martin. Ricky Martin es que... Soy fanático de Ricky Martin, yo soy, a mí me encanta toda la música de Ricky Martin, hasta lo invito. Hola, loco, yo soy Ricky Martin. Este disco lo hicimos en Puerto Rico, ¿vale? Te va a encantar. Ajá. Me encanta Ricky Martin, me encanta, yo amo Ricky Martin. Loco, soy fan número 00. Acaba de hacer un comercial para Tesla que dice: hola, yo soy Ricky Martin. Yo también manejo Tesla, pero lo manejo en reversa. Compra el nuevo Tesla en reversa. No, mentira, nada. Soy fanático de Ricky Martin. Soy fan de muchos artistas de Nicaragua, brother. Hay chavalos nuevos que me encantan lo que hacen. Hay una canada brutal de chavalos haciendo comedia ahí. Me gusta lo que hacen. Hay otros que no. Tal vez no tienen muchas reproducciones, pero yo me voy a decir, bárbaro, tienen lo suyo. Cosas que antes pues no existía, por lo menos cuando ustedes estaban en esto. No. Era totalmente difícil. Ahora es más fácil para un chaval hacerse viral en Nicaragua. Antes, si no estabas en televisión o en radio, no existía. No existía. Ahora, gracias a Dios, con la tecnología, con un teléfono, hacer 2-3 videitos, sácate pum, fin fly, te volviste famoso. Sí. Ya hubiéramos querido nosotros haber tenido claro. Eso, nos hubiéramos ahorrado mucho. Mucho presupuesto, mucho problema y otras cosas, ¿no? Mucho problema. Por lo menos cuando se te acerca alguien de los muchachos, te escribe y te dice, brother, dame un tips, dame cosas que, para poderme hacer... Me imagino que siempre te escriben ahí. Me escriben mucho y la inquietud de la mayoría al inicio es como, ¿qué consejo me das? ¿Qué me recomendás para yo hacer mi video? Bro, he hecho cosas y no pegan. O la gente no cree en mí y yo les digo a ellos, hermano, tu mayor talento es tu locura. Tu mayor talento es tu locura. Eso que la gente te dice, vos sos loco, chavalo, no hagas eso. Es horrible eso. Ahí está tu talento. Donde más te critican, ahí está tu talento. Solo seguirlo haciendo. Lo segundo que yo le digo a los muchachos es, hacelo. Pero siempre lo que a vos te gusta, eso te va a ser original. Si haces algo pensando en lo que le va a gustar a la gente... O como lo hacía fulano. O tratando de copiarlo. Tratando de copiarlo. Te va a ir mal. Hacé lo que te gusta. Pero es que yo creo que yo no soy tan interesante. Hacelo. Yo soy loco. Yo soy pendejo. Hago voces. Y todas las... ¿Sabes cómo me decían de niño? Locura sin cura. Así me decían. Y eso es lo que me llevó a hacer muchos videos. Y a hacer voces. ¿A quién le aprendiste eso? Eso de hacer así, este... ¿Hacer voces? Hacer voces, ajá, intenciones y todas esas cosas. Fíjate que ha habido mucha gente en el camino que me ha ido enseñando. Ha habido mucha gente, pero ya desde niño... Ahora, lo más importante de esto es, o sea, quedarte con eso. Pues ir aprendiendo siempre, no quedarte con lo que sabes, sino ir como y siempre... Y yo fui locutor de comerciales, ¿sabías? Hubieron anuncios y voces de ahí, de marcas de las que fuiste. Yo hacía los comerciales para... Creo que... Pizza Hut, hice para Claro. Yo decía, ya somos más de 500,000 de nicaragüenses en Claro. Por eso ahora estamos entrando a Nicaragua. Así comenzaba yo con los comerciales, me recuerdo. Hacía, y cambiaba las voces completamente. Hacía para banco y cambiaba las voces. Hacía, venga los nuevos Pizza Hut que ya están listos para ti. Prueba la nueva pizza de Pizza Hut con borde de queso alrededor. Pero había un montón de voces que podía hacer todavía, que todavía no me acuerdo. Que, no las recuerdo todavía. O sea, y ese es un ejercicio que siempre se tiene que estar. Siempre porque vas perdiendo, ¿no? La adicción a hablar.
A mí me gusta mucho hacer los doblajes, ¿sabes? Pero aquí no hay para Miami para hacer doblajes. Como... ¿Y si te gustaría como...? Me gusta. A mí me gusta actuar en voces. Me gusta hacer beatbox, me gusta imitar cantantes, me gusta imitar artistas, acentos. Yo recuerdo que cuando estaba en el teatro, mi maestro me decía, parce, venga, le toca a usted, mi hermano, va al escenario. Y yo decía, hermano, acabas de sacar a fulano, sultano, mengano, perenseo, son unos maestros de la comedia. ¿Por qué me querés sacar a mí ahorita? Sácame de primero. ¿Por qué se saca al más malo, al más bueno? Y él me dejaba penúltimo. ¿Cómo me vas a hacer esa verga, Saulo? ¿Qué risa le voy a sacar a la gente? Y él me dice un día... Ya pasaron todos los... Me dice, parce, haga... Mire, le voy a decir algo. Y esto, nótenlo ustedes, muchachos, escuchen esto. Me decía él, a ver, parce, nadie es mejor que nadie. Usted lo que tiene que encontrar es qué usted hace que los demás no hagan. Y yo me quedé, hombre... ¿Qué hago yo que los demás no hagan? Además de beber guaro. No, todos lo bebíamos, porque teníamos que beber guaro. Pero en beber guaro yo le ganaba. Y yo dije, ay, yo hago acentos. Entonces un día llegaba y entraba y decía, bueno, Reinaldo Ruiz, ¿cómo ustedes? Y yo decía, marico, buenas noches, bienvenido gente de Venezuela, ¿cómo están? Vale, bueno, bueno. Y la gente pensaba que era de Caracas. Marico, ¿cómo estás, huevón? Mira que se me perdieron la llave, vale. Y yo le decía, no. Y después les hablaba como colombiano. O hablaba de lo que te pasa en Estados Unidos. Cuando venías aquí en Estados Unidos, entras a porque aquí la gente no saluda en Miami, por ejemplo. Y yo hablaba de eso. Caballeros, ustedes cuando vienen aquí a Miami, la cosa es diferente. Uno entra a una gasolinera y uno dice, buenos días. Y nadie te saluda, nadie te contesta. Buenos días. Y nadie te contesta. Y vos escuchás las voces de los cubanos que están allá que dicen, hacer ese recién llegado, mi hermano. O el otro decía, ese es indio, babo, ese es indio, mi hermano. Y entonces yo decía, hay que sacar el cubano que uno tiene adentro y demostrar que uno puede hablar así. Y uno entraba ahí, con vulgaridad, le puedes poner pipa a estas palabras. Y yo entraba y lo decía en el teatro. Y la gente se moría de risa y entraba. Y hacía como que un cubano entraba y yo decía, acere, come pinga, come vieta, cingado, 20 a las 5, come yepa. Y todo el mundo, cuando yo salía, yo decía, cuando tú sales de la gasolinera y decías esto, todo el mundo dice... Buena gente el tipo. Y educadísimo. Entonces, y yo comenzaba a hacer los acentos y hablaba lo de los colombianos. Parece cuando uno llega a un restaurante colombiano, decía yo, llega esa mujer así, 90, 60, 90, así, mirá. Cuerpo así. Cuerpo natural. Naturalmente te lo ponías con $30,000, compadre. Y uno desde que entra llega ese mujer, lleve a su marido a un restaurante colombiano, se le va a quitar el hambre. Porque cuando llega ese mujer, uno le dice, pues qué papi, qué ordenar, mi amor. Papi, yo le puedo dar rabo, le puedo dar mulo, le puedo dar todo lo que usted quiera, papi. Entonces a uno eso se le pone como escopete, pueblo. Carga y pega a la pared, decía yo. Pero no es lo mismo cuando llegas al restaurante y quien te atiende es un colombiano de mal humor. Entonces, ¿qué, marica, qué va a querer, qué ordenar? Vaya pidiendo, vaya ordenando de una sola vez, huevón. Si usted lo que usted pida, yo, mire, si está vivo, yo lo mato, lo resucito, lo vuelvo a cocinar, se lo traigo para acá. Y si no, lo que usted comienza, marica, y si usted no da tips o propina, lo llevamos a la parte de atrás y va todo a parecer que fue un accidente. ¿Qué va a querer? No, deme todo lo del menú. Entonces, comenzaba yo a hablar como todos los acentos de acá. Hacía, diablo, mi loco, pero ¿qué es lo que es mi loco? ¿Vamos a ganarle un cuarto? Como dominicano. Tigre. Sí, tenía unas rutinas largas de venezolano. Huevón, porque yo me recuerdo que había un venezolano ahí que me hablaba como pandillero y me decía, ¿cómo era? Marico, tú llegas allá a Venezuela, marico, con $200 tú te coges todo Caracas, huevón. Así te hablaba, huevón. Entonces yo comenzaba a hablar como, ¿cómo estás, marico? Yo comenzaba así como venezolano, mi loco, que tú estás. Y comenzaba y la gente se cagaba de la risa, hacía como chileno. Y ahí me di cuenta que yo hacía acentos y que nadie, los demás artistas, podían hacer acentos. Después me di cuenta de que a mí me salía el gay divino. 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 Entonces yo me recordé que yo miro una novela lastimar. Buenas noches, tía. Hola, ¿cómo están? Quiero saludar a todos los hombres que miden 45 de zapatos, 120 de entrepiernas. Si usted no tiene estas tallas, por favor, no me salude y sálgase del teatro, por favor. Y yo llegaba así a joder, ¿me entiendes? Señora, buenas noches. ¿Ese es tu marido? Así. Ay, pero qué golosa, mi amor. Les enferma. Mira, tenemos silla de ruedas por cualquier problema. No puede caminar a la salida. Y yo comienzo a joder y un día veo que llega uno de mis artistas favoritos con el que yo aprendí a ser gay. Mucho feo eso, pero... Sí, era mi tío en la cárcel. Me enseñó bastante. No.
mentira. Y la gente me decía, ¿usted es gay? No, yo no soy gay, pero mi novio sí. Y yo decía frases como, a la gente me decía, en el teatro me decían, oye, te sale muy bonito el gay. Y también me entra muy bonito el gay. Le decía, entonces, jodí al público. Ahora hay una tendencia a joder al público. No, yo me jodía con el público, me miraba. Y entonces yo me recuerdo que entra Hugo Lombardi. ¿Sabes quién es él? Betty la Fea. Que es Julián Arango. Okay. Él entra y el cabrón se pone de enfrente y me queda viendo así. ¿Aquí en Miami? Aquí en Miami, en el teatro, porque llegaba mucho. Ah, okay. El pedo no es que en ese teatro, ¿cuál es el problema? Que no llegaba solo gente normal. Llegaban artistas. Okay. Llegaban presentadores, actores. Cabrón, la presión para un Nica como yo, nacido en el mercado oriental, pero era difícil. Hugo Lombardi me quedaba viendo y cuando yo me bajo, él se va al camerino, me saluda, me dice, hermano, te quiero felicitar, marica, qué bárbaro, qué bonito. Y le decía, sí, Julián, pero yo no soy gay. Marica, usted es gay. Yo le decía, no, Julián, yo no soy gay. Marica, usted es gay, usted no se ha dado cuenta, pero usted es gay. Yo, Julián, yo no soy gay. Marica, usted no lo sabe. Yo lo sé, usted es gay. Ya te estaba haciendo dudar hasta de tu propia hermano hombría. Me come. Dudé delante de mi esposa que le tenía al lado, ¿será, cabrón? Que ¿será que a mí me... ¿Será? Yo creo que ¿será? Tal vez puede ser. Y me quedé, hasta ahí tengo el video, ahí lo tengo. Bueno. Ahí lo tengo el video, está en Instagram. Y entonces después comencé a hacer sonidos y a imitar a alguno que otro cantante. Por ejemplo, Elvis Crespo, ¿me entendés? Hay una canción que hice yo de con la voz de Elvis Crespo, que después lo entrevisté a Elvis Crespo y le valí verga. Sí, sí. Sí, porque Elvis Crespo lo convencí imitando primero con esta parte de acá y luego ahora lo trato de hacer nasal. Con la nariz. Nasal, porque él canta nasal. Y yo me recuerdo que la canción que me aprendí de Elvis Crespo fue una vez bien borracho manejando de Managua a León. Y era la canción, quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar. Esa que nos decía. Ahí estoy trabajando un poquito más la nariz. Y después ya todas las canciones como suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Y la canción en la que más me encanta el cabrón es la que dice, hazte un tatuaje, ah, tatuaje debajo del ombligo con una flechita que diga que soy mi... Y es vulgar porque te dice, pequeña, échate pa' acá. Bien vulgar, bien degenerado. Una vez me llevan a un evento de dominicanos. Y los dominicanos me amaban porque yo tengo una rutina de las mujeres, de las parejas, cuando el hombre, cómo darse cuenta que el hombre es gay, cómo darse cuenta que tu marido es infiel, cómo te das cuenta que las mujeres son las que mandan, pa, 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 pa. Y estoy con el show bien bonito, jodiendo, haciendo acento. Y todo bien bonito hasta que al animal de este se le ocurre. Y digo yo estas palabras. Señorito, ¿cómo se llama la muchacha dominicana, la que canta bachata? Decía yo. Y todo el mundo, Monchi Alexandra. Fulana de tal, no sé cuánto. Y digo yo, ah, Romeo Santos. Casi me matan. Silencio total. Yo seguí, era lo peor de todo, compadre. Porque yo digo, porque uno escucha a Romeo Santos y Romeo Santos, pues, te canta raro. Pero yo, a lo mejor, ya hablando Romeo Santos, habla bien. Y hago a Romeo Santos que me sale mejor con los micrófonos ahí grandes, con el audio y todo eso. Y dice, hola, me llaman. Dice el maestro, hola, me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Esto que tú ves aquí, mami, es para las mujeres. Gustoso. Esto que ves aquí tú, mi amor, es para las hembritas. ¿Te gusta mi bachata, mami? Pero esto que tú ves aquí, mami, es para mi marido. Eso, manes, casi me matan. Casi me matan. Y yo digo en una parte, imagínese usted, señora, quiere que le hagan el Kama Sutra. Llega un negro de 2 metros y le dice, quítate la ropa lentamente, quiero amanecer. Usted ni mal este, usted me va a la verga, hijo de la gran puchica. A la verga. Claro. Pero, ay, casi me mato. Oye, ¿cada cuánto o cómo haces para cambiar tu rutina? Fíjate que tengo años de no cambiarla, por eso no quiero hacer show. Entonces tengo que estar escribiendo o me voy mucho a la improvisación. Es mala la improvisación sin una base. La improvisación es buenísima siempre que tengas una base. Si te querés improvisar, no te lo recomiendo. Aunque el show del sábado lo improvisé casi todo. ¿Estas rutinas cómo las haces? ¿Las escribí? ¿Las practicas? Las escribo. Trato de no ver otro stand-up comedy para no robarme las ideas. Me da mucha tristeza que la gente cuando te quiere criticar como artista, te critican comparándote con otros artistas otros países. Yo digo, de a verga que me compares con fulano de tal para criticarme, porque fulano de tal tiene 10 guionistas. Claro. Yo lo escribo, por ejemplo, a ver, señores, para que entiendan cuando me vayan a criticar, y gracias por criticarme porque significa que me vieron. Cuando yo escribo mis monólogos, los escribí en un cuartito, ahí en el barrio Marta Quesada.
¿ya? Y me acaba de hartar arroz y frijoles con queso. La mayoría con los que ustedes me comparan cuando me dicen, qué bueno sos, como Peter Albero, que bien con diera. Esos cabrones, y te lo digo porque yo he trabajado con ellos, incluyendo Peter, que tengo una entrevista con él, tienen de 3 a 10 guionistas. Ah. Sí, señor. El muchacho este de Colombia, que tiene un talento increíble, no se lo vamos a negar, Loquillo. Tiene guionistas. Tiene guionistas. Y alguien, una vez yo hice Rastaman, y me dicen, uy, qué copia de los de Rastacuando. Cabrón, yo saqué Rastaman 2 años, 3 años antes, mucho antes que Rastacuando. Yo soy negrito de Bluefield, me creé en el Bluff, pero también hay... Cantaba. Es cierto. ¿Me entiendes? Lo saqué antes y yo digo, cabrón, me imagino yo que alguien dice, miró el videito y dije, yo lo voy a mejorar, lo voy a hacer así, con guionista. Cuando vayan a criticar a un hermano nicaragüense, no lo digo por mí, lo digo por todos los demás que tratan de hacer contenido, entiendan algo. Lo hacemos porque queremos hacer al mundo reír, ¿verdad? Claro. Es gratis y te queremos hacer reír. No estamos vendiendo droga ni estamos vendiendo órganos. Estamos tratando de hacerte reír. Segundo, lo hacemos sin nada de herramientas. Así que antes de que quieran compararnos con alguien grande de otro país, bueno, gracias por compararme con alguien grande, pero entendé que lo estoy haciendo solamente con mi puño y letra y eso es todo. Y el ingenio, obviamente. Y el ingenio. Y los que me ven y me siguen y están ahí conmigo, de a verga, los quiero. Un abrazo, sigan por ahí con nosotros, ¿me entiendes? Es complicado cuando te estás subiendo al escenario y o sea, está el ambiente bastante frío. ¿Cómo haces como para romper el hielo, más o menos? Te toca probar. Ya la experiencia te da cuánto, en 1 minuto, 2 minutos, probar qué es lo que le gusta a esa gente. Es difícil cuando te subís a un público que no te conoce, que me pasó con George Harris, que me subí 40 minutos que yo no di ni verga risa. Me bajé demoralizado 6 meses sin quererme subir a un escenario. Fue mi mujer la que me ayudó a escribir. 6 meses después, borracho, regresé al mismo escenario y ella, sin avisarme, dijo Saulo García, alguien que se quiera subir al escenario. Y ella dice, sí, mi marido. ¿Y yo qué? Es un borracho, maldita. Y me subí así borracho y me fue bien y terminé trabajando para el teatro. Te digo pues porque yo sé de que las personas, desde que se sube un estandopero a contar sus chistes o tirar su rutina, o sea, ya va con la, ya llevas como su prejuicio, es decir, este man no me hace reír. Ah, yo tengo algunos cabrones, hermanos, que tienen un semblante duro y que no les da nervio nada, pero a mí siempre me da nervio. Me dijo mi maestro, Saulo García, mi mentor, y esto para que lo entiendan también todos los que quieren seguir algunos pasos. Parce, el día que usted no tenga nervio a la hora de subirse en el escenario, ese día es el que le va a ir mal, porque usted le perdió el respeto a la gente. Es normal, entonces. Es normal. Siempre te va a dar nervio. Siempre te van a dar ganas de orinar. Siempre te va a dar la ansiedad y todo eso. Ahora, es normal que... Siempre te va a dar por quererte besar con el compañero que tenés al lado. Oye, y es normal de que se te olvide partes de la rutina y improvisar. Y, sí, o sea, ¿cómo haces para seguir como una...? Fíjate que cuando el público está tan rico, improvisas bien bonito. A ver, ¿qué es lo que pasa? Mira, te voy a contar esto. Te voy a contar lo que es más difícil. Vos te subís a un teatro, te da miedo el monstruo oscuro, porque todo es oscuro. Claro. Pero ¿sabes qué es más difícil? Hacer comedia en una discoteca o en un lugar donde hay música y la gente bebiendo guaro. Porque esa gente está hablando esto. Oye, no, si yo agarré la Cindy. Y el otro, no, si la agarré. Solo están hablando de sexo, de joder, de vulgareo. Entonces, cuando alguien se sube allá y la gente quiere bailar, sí, está bonito, está chistoso, pero queremos bailar, queremos beber guaro. Entonces, o, no, o te pones al nivel de la plática, de la jodedera, o te va a ir muy difícil. Porque vos nunca has visto a Franco Escamilla en una discoteca. Claro, teatro. Vos nunca has visto a Franco Escamilla en un lugar, un rodeo de toros. No lo has visto ahí, nunca. Vos no has visto a Peter Albeiro en una discoteca. Ellos trabajan y controlan muy bien, te lo digo porque he hablado con ellos. No, me imagino que mandan su rider ellos del lugar y todo. Ellos solo se presentan en un lugar controlado por ellos mismos. La luz, el sonido, la iluminación, el sonido, el techo. Nadie puede tomar antes de que ellos se suban. Tal vez Franco lo dejara, no sé. Pero si vos has visto los videos de Franco o de Peter, nadie está tomando. Prohibido que pase un mesero. Hola, ¿qué va a querer? Nada. Que nosotros no estamos en la discoteca, la gente jodiendo, la mesera pasando por aquí, todo el mundo hablando, ¿me entiendes? Porque no tenemos recursos también y es lo que toca. Entonces, cuando estás en una discoteca, te toca hacer un show muy pesado, muy fuerte, para que la gente
quede con vos. Al final eso te da también otra herramienta y otras cosas porque vos tenés que estar... Claro, yo quisiera presentarme solo en teatro, pero no, ya no vivo de esto. Yo tengo otras cosas que hacer, ¿me entendés? Me gustaría hacer ahorita un show en New Orleans, en un teatro. Voy a hacer una prueba porque quiero grabarlo y quiero hacer una rutina nueva para andar ahí jodiendo bien bonito. Yo he estado subiendo pedacitos de mis... Sí, sí. De mi mente. De tu... Entonces de yo tu... recuerdo que en una me dice Bosco Vega, me dice en San Francisco. No digas malas palabras, por favor, pero si no la diga... Bueno, no la puedo decir. Ya cuando me subo en el escenario dije, yo no la voy a decir, pero la gente la va a decir. Y comienzo a decir la frase y la gente... Y me imagino que es complicado porque vos ya llevas tu rutina y con saber cómo sí, estar. Pero yo soy un maestro improvisando. Yo ya no tengo problema. Yo improviso bastante. Me encanta improvisar. Me gusta improvisar. Yo, o sea, para eso sí yo nací. Pero... ¿Cuál es como la filosofía que de vida que te queda, brother, a vos para allá hasta a esta edad que tenés? O sea, has pasado, brother, diferentes situaciones, buenas y malas, y hoy está una situación ya totalmente diferente a como estaba antes. Muy diferente. Claro. Y digamos, ¿qué es la filosofía de vida que te queda después de esto, de pasar también tu momento malo en cuanto a tu salud? No importa todo lo malo que tengas en este momento, hermanito. Relájate, nada va a ser tan malo como lo que te imaginas. Disfrutá la vida, vivíla. Se van amigos, vienen otros. Se va una puerta a cerrar, se va a abrir otro montón de puertas, hermano. No sé, no te enfoques en lo malo. Siempre trato de enfocarme en lo bueno. En lo bueno. Ya, hombre, yo siempre voy para adelante. Yo no ando con problemas, yo no ando con locuras, ¿me entiendes? Ni agarro lucha ni nada de eso. Es como cuando la gente me dice, no, ¿qué? ¿Vola la verga, no? ¿Para qué? ¿Vola la verga, no? ¿Para qué? Oye, te vuelvo a verga fulano y contestarle, ¿para qué? Nada de eso, ya nada. A pedo me metí con Costa Rica, que ya ni me dan entrar ahí. Ah, sí, tenía ahí una rutina, ¿verdad? También de... Te voy a contar lo que me pasó hace poco. Yo ya lo había visto a él 3 veces. Señor presidente, no voy a decir su nombre. Y estoy en un bar gringo que yo voy bastante. Y yo la tercera vez le digo a un amigo, oh, serio, mira, este es el presidente de Costa Rica, perro. Le digo, solo verga, ese es perro. Apostemos $200. Le digo, ay, comenzamos. Casamos los $200, nos vamos. Llegamos, buenas noches, señor presidente. Ma, ustedes son ticos. Y le digo, no somos ticos. No, pero mucho gusto. Platicamos. Ya. Y yo le digo, ya, dejémoslo en paz. Ya lo saludamos, no lo molestemos. Vámonos afuera, nos vemos, señor presidente. Nos vamos a echar una cigarrita allá afuera. Y ya le tiro la pelota. Yo, porque le miré que le gusta fumar al brother. Nos vamos afuera, estamos echando una cervecita, los cigarritos. Al ratito llega. Muchachos, ¿cómo están? ¿Qué andan cigarros? Sí, cómo no, señor presidente. ¿Los que dan risa? Venga, no, cigarro normal. No. De los de risa no. Y nos sentamos, papá, ¿qué está tomando? Estoy tomando Corona, weón. Corona para el presidente, porque es un lugar, aparte que es gringo, es muy apartado de los latinos. Y comenzan bla, 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 tomar. Y al rato, ya me dice el presidente. Oiga, Garepich, porque ya nos abrazábamos, ya chillábamos. Ya era compadre nosotros, Junta, ¿no? Y ustedes, los nicas son buena onda y que no se cae. Yo traté de ayudarlos cuando yo era presidente, pero buena onda, ¿no? Y en una de tantas copas de maestro me acerca y borracho y dice, oiga, Garepicha, yo usted lo conozco a un lado, weón. Yo sabía que íbamos a llegar a esa plática, le digo yo, y como se lo digo a cada costarricense que yo veo, le quiero pedir disculpas. Cada vez que yo veo un tico, yo le pido disculpas. Perdóneme, yo cometí un error, me pasé, hice esto. Carepicha, usted sabe que yo era presidente y yo lo odiaba a usted, hueputa. Yo miraba esos videos y si yo lo he agarrado, yo lo meto preso. No, estaba chileando. Pero me refiero a que fueron por los chistes y todo eso. O sea, fue bastante fuerte. Sí, fue muy fuerte. Llegó hasta la OEA eso y todo. No, pero me dice, no, era broma. Y comenzamos a platicar y después ya lloramos juntos. Hablamos de todos los problemas de Nicaragua, Costa Rica. De qué tan difícil es para los nicas o para los ticos también. Comenzamos a compartir puntos de vista, ¿entendés? Y nada, o sea, nos volvimos brothers. Ese día terminamos hasta las 7 de la mañana. No voy a decir que presidentes. Hasta las 7 de la mañana y hay una foto, pero la tenemos escondida. Y y nada, ¿no? ¿Hace cuánto fue eso? ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue hace menos de un año, hace poco. No. Y le pregunto yo, oiga, presidente, ¿será que algún día yo pueda traer a Costa Rica? Le digo yo. No te prometo nada. Mae, la única manera que vos entres es que te perdone el presidente de turno. Me dice, ah, menos, si se le caigo más gordo, debo decir yo.
Te lo juro, no te estoy mintiendo. ¿Cómo verdad? A veces, o sea, puede entrar en conflicto. Sí, no, sí me negaron la entrada, pero... A ver, y esto lo voy a decir ahorita. A mí Costa Rica no me niega la entrada, no. Ellos lo que hacen es salvarme la vida. Me llaman a mí una vez allá a Costa Rica como 10 veces a través de... Estábamos en el Canal 4, a través del consulado, nos llama y me dice, don Reinaldo, ustedes van a hacer un show en Costa Rica y nosotros sabemos que hay 3 sicariatos que lo quieren matar. ¿Y usted quiere hacer el show? Yo le digo, sí, lo voy a hacer. Porque yo le quiero regalar show a la gente de Costa Rica, a mi pueblo. Le digo, ya, carebarro, lo que yo era quería cobrar las entradas, porque sabe que se va a llenar. ¿Está seguro? Sí, me vuelven a llamar allá. Vea, don Reinaldo, es que ya sabemos cómo lo van a atacar. Alguien se va a poner en el público y le van a disparar. Y yo digo, no importa, porque yo quiero hacer mi show para mi pueblo. Y me dice el otro, brother, vas a ir vos solo, yo ya no voy con vos. ¿Vas a ir? Yo voy a ir. A leer, que me compro un chaleco antibala, me tiene que dar en la cabeza, dije yo. Me vuelve a llamar el señor, no voy a decir el nombre, ¿quién me llamó? Me dice, don Reinaldo, si nosotros a usted lo dejamos entrar, va a suceder que no lo vamos a poder proteger. Y al no protegerlo, entraríamos en conflictos, ambas patrias. Algo así me dijo, no sé. Así que por ende, como usted no desiste a la decisión de querer venir a Costa Rica y arriesgar su vida y dañar las relaciones hermanas, vamos a tener que negarle el acceso. Y eso fue lo que hicieron, protegerme. Oye, fue fuerte. Fuerte. A mí me valía madre los 3-4 sicariatos. Igual me podían haber matado, pero yo quería ir. Y si ahorita me dijeran, hacete un show y van a ir los 4 sicariatos, yo llego. Es que la estupidez, hermano, es grande. No tiene límite. No tiene límite la estupidez. No tiene límite, ¿me entiendes? Oye, ¿qué tal ahora ya a esta edad? Tu vida ya personal, la familia. No, hombre, yo vivo soltero en un apartamento, hermano. Me acabo de separar de mi ex, la venezolana. Se me fue para Canadá. Me quedé solo. Pero vivo solo. Yo vivo trabajando duro. Me enfoco en el trabajo. Pero no hace falta eso. Claro que me hace falta. Ningún hombre ni ninguna mujer debería estar solo. Pero te tengo una mala noticia. En este país, la mayoría de los latinos aprenden a vivir solos. ¿Por qué? Bueno, normalmente porque te venís sin familia. Sí, bueno. Sí. Te venís sin nadie. Yo me vine sin nadie. Esa muchacha la conocí acá. Otros porque vienen en pareja y estando aquí se separan. Las circunstancias cambian. Sí. Cada uno lo cambian a su manera. Son raros los que se mantienen juntos. Mucha gente vive sola y a veces en este país también te gusta vivir solo. Y vos ya te acostumbraste así. Ya me acostumbré, hermano. Fíjate que si ahorita meto a alguien allá, ay, que jode, ay, que me habla, ay, porque me toca el baño, ay, que no me toca la cocina, ay, joder, se abre a su casa, cada quien a su casa, no joder. Lo bonito es como venía en la noche, nos damos unos besitos y te vas para tu casa, o yo me voy para mi casa, llego a tu casa. Ya pasó. Y ya, pues en la tuya y yo en la mía, pero a veces también te toca vivir junto, porque como la renta es cara, entonces aquí la pareja es así como, amor, veniste a vivir conmigo, compartamos la renta. Para que no muramos los dos, ¿sabes? Y entonces aquí muchas parejas también pagan la mitad y la mitad. Aquí no es como en Nicaragua, que la mujer viene aquí, voy a ver todo el día caso cerrado y después noticiero 10, acción 10. No, aquí ni verga. Aquí todos trabajan. Hasta el hijo recién llegado. Aquí todos trabajan, todos. Aquí tu familia te da donde vivir en la casa. No, hijo, te puedes quedar aquí, no hay ningún problema, aquí viví. Allá al mes voy a escuchar las chifletas, las indirectas. Nunca se fue. Está saliendo muy cara esa luz. No sé por qué la comida ya no dura mucho, ya no hay ayer compré con Flay, ya no hay, ¿me entiendes? Y te comienzan a caer, y eso es como va la verga. Busca tu apartamento, ¿me entiendes? Ya, o sea. Aquí. Sí, venís como lo de la cultura pues de allá de Nicaragua. A ver, ¿qué pasa en Nicaragua cuando llega un pariente tuyo a quedarse en la casa? Se queda hasta un año. La visita, sí. La visita se queda 6 meses. Aquí no, a los 15 días. ¡Ay, Dios mío! Otra vez. Ese recibo de luz está saliendo caro. No jodas. Y escucha como. Y de repente escucha a tu tía con tu tío. No, mandalo a la verga. Y él, no, pero es que el niño, mandalo a la verga, me voy yo a la verga. Porque mira, se harta toda la mierda la refri. Como pasa todo el día viendo la televisión aquí, se harta toda la comida. Y cuando mira la turquera, te tenés que ir. O te vas. Y después te toca rentar solo, estar en un efice, buscar un carrito y todo eso. No, hombre, si no. Aquí la vida no es color de rosa, como dicen. Ahora, también está la otra parte cuando venís y digamos, cosas que no podías tener allá en Nicaragua. Hay cosas que aquí son indispensables y son como de tener un vehículo, digamos. Claro, eso no es un lujo. Claro. Como aquí, por ejemplo, andas en un Mercedes-Benz y todo el mundo te dice, gran culo, un Mercedes-Benz. Te compras un Audi y todo el mundo, ok, sí. O sea, todos tenemos Audi aquí en la cuadra. Voy a comprarme un BMW y todo el mundo, sí, ok. El mes pasado cambié el BMW por el que ando ahora, ¿me entiendes? Aquí no importa el carro que andes.
No importa, menos que andes, o al menos que andes un carro de $1,000,000. Carro, sí, claro. Ya, o sea, no es para andar un pantalón que allá de marca o cadena, pues no es como que sea sobrevalorado. Te ven así, ah, ok. Hay gente que me dice, es que en Miami la gente vive de apariencia. No, desgraciadamente esas cosas pues no se consiguen fácil, más fácil que en Latinoamérica. ¿Me entendés? Sí, sí, claro. Y te toca, o sea, normal, o sea, mira estos sillones, mira este piso, mira esta casa. O sea, aunque es cara la renta, con una pareja o tres personas ya la pagan. Claro, claro. Que esta casa, con el salario nicaragüense, no la podrías pagar. Nunca. Nunca, nunca. Entonces, son dos mundos diferentes, son dos que mundos. Hay que analizar. Hay gente que se molesta porque dice, es que mi pariente nunca me manda. Y yo tengo un monólogo en el que yo digo, usted se viene a Estados Unidos y lo primerito que recibí llamadas de tu mamá, de tu abuela en Nicaragua. Y uno, aló mamá, ¿cómo están todos por allá? Aquí, hijo, mal. Y la tía, enferma. Y mi hermano, enfermo. Y cómo están todos, muy mal, aquí no hay ni para comer. Y siempre te dicen, mandate aunque estés a $500. Y aquí $500 es un dolor de cabeza, un dolor de testículo junto con otros dos prestados. Aquí es conseguir que mandate aunque estés a 500. Y entonces siempre te dicen que están en las malas. Y cuando vos te vas al Instagram de ellos o al Facebook, todos los días los tipos te... con las bichas, las toñas en San Juan del Sur, en la playa, y vos lo ves allá en la boquita, con un pescado así en la isleta, comiendo, toda la familia aquí divina, tanto así, y uno así como verga en un cuarto ahí encerrado. Trabajando. Mira, en un cuarto con una cama y un abanico de 1,500 el mes, hermano, viendo el internet, compadre. Ah, llorando, sí, ¿qué pasa? Le toca vivir también bastante soledad, ¿no? Depende de cómo vos querrás sentir tu vida. Si vos va a vivir positivo, positivo lo vas a sentir. Es bonito venirse con la familia. Eso es brutal, brother, venirse acá con la familia. Si alguien se va a venir, véngase con la familia, no se venga solo. Sí, claro que sí. Más si no está acostumbrado. Sí. Bueno, Rey, gracias, oíste. Gracias por acompañarnos en Podcast Coffee Time. Ya hace un rato que estábamos con la idea de tenerte por acá y ha sido totalmente provechoso volverle a tener para acá. Saludos a todos los que me ven y que Dios me los bendiga, y a los que les caigo mal también, que Dios me los bendiga, y a los que les caigo bien también, que Dios me los bendiga. ¿Qué proyecto te reitero? Estoy trabajando para la Feria Exponica, que viene ahorita, el Festival Nicaragüense Exponica. ¿Cuándo es? 8, 9 y 10 de diciembre en el Tamiami Park. Es un lugar que siempre han llegado de 5,000 a 6,000 personas por día. Claro, sí. Este año estamos esperando 9,000 personas. Yo soy parte del comité organizador. ¡Ay, qué carebarro! Y estamos trayendo artesanos de Nicaragua para que compren sus cubículos acá y vendan a vender sus productos artesanos nicaragüenses, latinoamericanos, otros países. Estamos trayendo unos artistas nicaragüenses. Estamos poniendo también artistas locales de Miami, bastante cubanos, como el Chacal. Estamos trayendo al Tiger. Queremos llevar a otros artistas como el Químico, el Chulo, Bonco. Estábamos viendo si podemos llevar también a Marcos, que es el venezolano. O sea, tener una cultura internacional, que lleguen y digan qué lindo este festival nicaragüense, escenarios por todo lado. Oh, okay. El área de ¿Dónde lo hacen eso? El FIU, el campus de la Universidad de FIU, tiene un campus gigante, pero gigante. Entre ellos una parte entechada, que es la parte de comercial, y la parte de artesanía, que es con aire acondicionado y todo bien bonito, donde también llega gente que, a ver, vamos, sos nicaragüense ahorita, o sos centroamericano y querés vender camisas, ahí pones un cubículo y vendes. Sí. Si querés vender tu empresa de paralegal, abogados, inmigración, estás ahí con tu tarjetita. Lo que te imagines que se puede vender ahí, son de 5 a 10 mil personas por día. Wow. Llevamos una cantidad de artistas grande, va a estar Oro Sólido. Estamos trabajando con más artistas nicaragüenses también para que lleguen allá. Así que si usted quiere poner negocio o es artista, contáctese con la Feria Exponica. No quería pasar la oportunidad también de que también estás trabajando muy con procesos migratorios, uh-huh, dando asesoría y todas esas cosas. Estamos trabajando, pusimos una compañía para apoyar a nuestros hermanos nicaragüenses porque les pegan unas reventadas acá. Hay historias de nicaragüenses. Una niña con la que yo platiqué la otra vez, la abogada le cobró $500 solo por leerle una carta en español. Uy. Y les roban. Se les roban el dinero de algunos asilos y nunca más vuelven a aparecer, y no hay manera de cómo denunciar a estas personas. O te piden de $7,000 a $9,000, lo cual también es otro robo, es un abuso, porque vos no sabes de leyes, vos no sabes de los costos, y te hacen trabajar años
y, por ejemplo, no te someten el asilo a tiempo hasta que vos le canceles. Es malísimo meter un asilo un año después de haber ingresado a este país. Lo estamos haciendo porque hay paralegales o abogados, aclaremos no todos para que no me ataquen después, que, por ejemplo, vos le decís, mire, doctor, le quiero hacer una consulta, quería hacerle una pregunta. Y te di, así te lo dicen, $150 las cuatro preguntas con appointment. Y vos volvés a llamar y te vuelven a cobrar $150. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pusimos una oficina para que todos esos hermanos nicaragüenses vayan donde nosotros y obtengan costos más bajos. No somos abogados, somos asesores. Pero lo hacemos bien para que no tengas problema en todos tus trámites migratorios. Siempre sale un ICA que dice, pero en tal lugar... Mira lo que me pasó, y esto me ha pasado con muchos hermanos nicaragüenses. Mire, fíjese que me llegó una orden de deportación. Tenés un mes para meter una apelación. Y uno le explica, no, puedes hacer esto y esto y esto. Ahí le aviso. A mí me vas a avisar. Avísate vos. Y esto me ha pasado montones de veces, que después te llaman. Mire, fíjese que ya se pasó el mes, ¿qué podemos hacer? No, nada. No hay nada. No. Difícil. Es muy difícil. El proceso es bastante difícil. O tenés que buscarte un abogado que te va a cobrar ya una casa entera. Que te puede salvar, pero con una casa entera. Entonces, hay otros que les cobramos tanto, les cobramos mucho menos. Y dices, sí, pero en tal lado me lo hacen más barato. Me pasó con un muchacho. Me dice, mira, necesito que me ayudes porque la gente donde yo fui así. Comenzó a revisar los chats. Yo le mandé toda la información a él, cómo se iba a hacer. Y él todavía me puse, no, me voy para el lugar tal. Ahí me lo hacen por menos. Y yo le dije, bueno, ok. Ahora resulta que le perdieron los documentos. No le metieron bien el asilo. Y me dice, necesito que me ayudes. Yo no te puedo ayudar. Yo ya no te puedo ayudar a tocar eso. Después el pedo me cae a mí. Sí, sí. Me cae a mí el pedo. No. Me encantaría ayudarle, ¿me entiendes? Pero ya se hizo un proceso. Tiene que buscar a esa gente. Son cosas bien delicadas y que se tienen que ver a tiempo. Son bien delicadas porque ya te meten preso. Vos sabes que el nicaragüense, nosotros así somos, perro. Así es. ¿Me entiendes? Así somos. Y yo me meto porque yo soy de esa cultura también. Si te quedan mal, hermano, o le quedas mal a alguien, ahí lo vas a ver todos los días en el Facebook. ¡Ladrón, maldito, me robó! ¡Me hizo mal y que necesito! Mejor no, hermano. Sí, lo hago bien. Es cierto. Lo hago bien. No es cierto. Lo hacemos bien. Tenemos ahí un equipo pequeñito trabajando. Y, brother, no, nada. Si usted es nicaragüense y anda por aquí su familia, pues por ahí contáctenme en las páginas mías. Búsqueme por ahí, búsqueme. Siempre igual a Rey NN, ahí pueden. Ahí me pueden encontrar para ayudar ahí a... Siempre, o me pasó, al inicio me pasaba que todos me decían, mire, métalo y yo después le pago. Uy, chiquito. Hay como 50 clientes que ni contestan el teléfono. Y no me han pagado, ¿no? Y ni me van a pagar. No me han pagado. Así que, señores, ustedes... No sean por la verga, contesten y páguenme. Hablamos hora y casi 20. Hora y... No parece, ¿verdad? ¿Cómo se ve el tiempo? Yo hablo mucha payasada. Sí. Mucha pendejada. No, pero muy, muy bonito todo. Gracias. Igual a la gente que nos vieron este podcast. Sigan siguiendo a Rey. Uh-huh. Me decías que viene esto. ¿Qué otra cosa ahí? Los shows. ¿Tenés un show ahí que viene para este mes? Sí, Evansville es el próximo fin de semana. Todavía no vas a tirar este podcast para ese momento. Pero, ¿qué más? ¿Tenés otro show para...? No quiero hacer show ahorita. No estoy ocupado yo. Pero estoy enfocado mucho en la oficina de trámites migratorios. Estoy muy enfocado en lo del festival Exponica, que es 8, 9 y 10 de diciembre. Y eso me tiene bien jugado. Okay. Y a veces que me salen showcitos y todo eso, pero no. Pero no tanto ya, o sea, estás dedicando full a esto, estás más en el trabajo. Sí, estoy en las otras dos empresas, estoy más enfocado en todo eso. Casi no duermo. Hay semanas que no duermo nada. Tenés bastante ese problema. Una, dos horas, sí, por el trabajo, ya llego yo. No, ya después de esto ya me tomo como un cubetazo de corona. Bien dormido. La mejor manera de dormir para mí es esa. Bueno, gracias igual a toda la gente que está viendo este podcast. Ya sabe, lo puede ver en todas las plataformas digitales, en Spotify, YouTube, Facebook, TikTok. Y sigan a Reinaldo ahí. Siempre está subiendo contenido y le pueden escribir. Gracias. Esto fue Coffee Time. Coffee Time. Pero mucho por tiempo limitado. Clica en restricciones.